Lehen hilabetea, son estas fases. Irakasle parte hartzaileen prestakuntza teknikoa eta ikastetxeen azpiegitura gauzatzea da básica del profesorado implicado. Web orrialdean diseinatzeko ikastaroa da edo diseinaremos una página web bat eta Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik aholkularitza jaso dugu. Los centros de orientación pedagógica y de la Universidad del País Vasco también se llevan un estudio de las tecnologías de la información y de la comunicación y estamos analizando también sus posibilidades, por ejemplo, correo electrónico, chat, videoconferencia y también se está trabajando instalación técnica en la instalación técnica necesaria, por ejemplo, el cableado. Por último, también se va a definir el enfoque de las unidades didácticas a crear. En el segundo trimestre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se prepararán unidades didácticas, por ejemplo, se diseñará la página web, se debatirá, se definirá y se llevará a cabo.